Muchas gracias, don Juan María. Bueno, pues para mí, la verdad que estamos en familia, se está muy a gusto. Y para mí es un honor y un placer también saludarles a todos ustedes. Y un placer y un honor presentar al padre Juan Pablo Rubio Saría. Como ven, es un joven benedictino que creo que nació muy cerca de aquí, en Escorial, hace muy pocos años, más bien pocos años. Y bueno, la sensación que tengo es que estamos todos nosotros en casa, y por lo que hablarles de él puede resultar un tanto extraño. Estoy seguro que la mayoría de ustedes le conocen bien y le valoran. De todos modos, he de manifestar que estoy muy agradecido por poder realizar esta presentación, ya que, y esto ustedes no lo saben, lo desconocen, tengo la suerte y el regalo de mi amistad desde hace muchos años ya con el padre Juan Pablo, lo que justifica mi presencia esta mañana como entre ustedes, y también mi vinculación, mi fuerte vinculación y cariño a la Asociación Católica de Propagandistas. Juan Pablo es un hombre sereno en el hablar, un hablar pausado, lo escucharán ahora, y con él he podido disfrutar de algunos ratos de paseo, de diálogo y de oración en este maravilloso lugar, contemplando esa tierra fértil de Dios. La pena es que no lo podamos desarrollar con tanta frecuencia, porque las obligaciones de él y las mías pues nos tienen demasiado ocupados. Les leo el currículum, es interesante. Es profesor superior de música en el Conservatorio Padre Antonio Soler, de su ciudad natal, y diplomado en Filología Hispánica por la UNED y en Lengua Francesa por los Institutos Católicos de París y Toulouse. Ha realizado la licenciatura en Historia de la Iglesia en la Universidad Pontificia de Comillas y ha obtenido el grado de doctor en Teología Litúrgica en la Universidad San Dámaso de Madrid, bajo la dirección de Monseñor Juan Miguel Ferrer. Ha sido miembro del taller de paleografía musical de Solesmes y profesor invitado de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha desarrollado su investigación en archivos y bibliotecas de Castilla, Aragón, Navarra y Cataluña, así como en la sección de manuscritos occidentales de la Biblioteca Nacional de Francia y en otras como Burdeos, Toulouse, Narbona y Albi. En la actualidad imparte cursos de liturgia y canto gregoriano en su monasterio y es profesor de la Facultad de Teología en la Universidad San Dámaso y del Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo en Roma. Miembro de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, de la Sociedad Catalana de Estudios Litúrgicos y vicepresidente de la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano. Colabora con diversas revistas de investigación. Tiene también numerosas publicaciones. Hay que señalar que forma parte del proyecto de investigación El Canto Llano en la época de la polifonía, pervivencias, transformaciones, interacciones y transferencias entre ambos repertorios, llevado a cabo por la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de la profesora Carmen Julia Gutiérrez. También quisiera agradecer, es justo, la amable acogida y el saludo que nos ha transmitido el padre Abad, el querido padre Anselmo. También tenemos que valorar el empeño de los organizadores en este ciclo, Foro San Benito, Acción Católica General de Madrid, Foro Juan Pablo II y la Asociación Católica de Propagandistas. Queréis fomentar la educación litúrgica y la participación activa de todos, ayudándonos a comprender cada vez más plenamente lo que realizan las funciones sagradas, a vivir hondamente la vida litúrgica, participando cada vez de manera más plena, consciente, activa, de tal modo que nos impregnemos del espíritu, la sabiduría, la belleza y la fuerza de la liturgia. Yo creo que todos